Temario 18. ¿Cuáles son los primeros pasos para la curación? ¿Cómo puede uno poner a trabajar el concepto inmaculado? ¿Podemos curarnos a nosotros mismos negando que estamos enfermos? Señora Prophet, su explicación de la llama violeta suena algo compleja. ¿Puede simplificarla para nosotros? La llama violeta es un don muy sencillo del Espíritu Santo. Saint Germain, el maestro alquimista, es el científico de la era de la ciencia. La mayoría de las invenciones, cuando llegan a ser aplicadas, por supuesto, son sencillas para el hombre que las utiliza a diario. No es necesario que sepamos todos los funcionamientos técnicos de la llama violeta para utilizarla cada día. Me gustaría dar un mantra muy sencillo a la llama violeta: yo soy un ser de fuego violeta. Yo soy la pureza que Dios desea. I am a being of violet fire. I am the purity God desires. Cuando repitan este mantra con gran sinceridad en lo profundo de su corazón después de un periodo de meditación, ustedes pueden tener acceso a todas las energías de su comunión con Dios. A través de la oración y la meditación, enfocando en su corazón la integridad e integración de sus cuatro cuerpos inferiores. Cuando decimos, yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea, podemos ver todo el cuerpo lleno de luz violeta, chispeando, crujiendo y saltando. Llama violeta que pasa a través y consume esa sustancia que es impura. Este es el principio de la curación, sin embargo, hay muchos pasos más para la curación. ¿Puede decirnos cuáles son estos pasos, señora Prophet? Pienso que es importante establecer la meditación sobre su arquetipo interno, sobre el alma y su modelo. Yo llamo esto la ciencia del concepto inmaculado. En realidad es la ciencia sagrada de la madre. Una cierta comprensión de esta ciencia se ha filtrado a través de los movimientos metafísicos del último siglo. La ciencia del concepto inmaculado se basa en el entendimiento de que Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza, y por lo tanto detrás de la manifestación externa hay una realidad perfecta y una forma perfecta. Tenemos que tener muy claro en la mente que el estado natural de ser es la integridad. Es la unidad con Dios, es la perfección de la ley. Esta perfección, esta ley, este ser, es el ser verdadero que existe detrás de la manifestación externa de una ausencia de integridad. En realidad, este es el ser real, en el que podemos convertirnos. Podemos visualizar el ojo omnividente de Dios sobrepuesto en nuestro chakra del tercer ojo 1. Usando el don de Dios de ver con claridad, nosotros contemplamos el Maestro perfecto. Vemos ante nosotros a Jesús el Cristo. Tenemos su imagen claramente en la mente, pues Él es una figura clave en nuestra superación. O podemos visualizar a Buda o a Kuan Yin o a la Madre María. Trasladamos la perfección de estos hijos e hijas de Dios a nuestro propio ser. Y en la serenidad de nuestra meditación sobre Dios sabemos de que esta identidad es también natural en nosotros. Entonces comenzamos a afirmar mentalmente esa perfección, incluso al pronunciar esa perfección a través de la ciencia de la palabra hablada. Saben, Jesús utilizó un número de mantras en su ministerio, pero estos se toman como simples expresiones sobre sí mismo. Él utilizó la palabra Yo Soy Dios para declarar, yo soy el camino, la verdad y la vida. No se entendió el uso del yo soy como el nombre de Dios. La gente ha pensado que él se refería solo a Jesús el hombre, sino él refería al hecho de que Dios en Jesús es, fue y será siempre el camino,
la verdad y la vida. Nosotros como coherederos con Cristo podemos hacer la misma afirmación. Podemos declarar con Jesús y con Saint Germain, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mientras reconozcamos que estamos diciendo, Dios en mí, Cristo en mí, es el camino, la verdad y la vida. La consecuencia de esta afirmación debe ser la integridad. Si entramos en ella como una meditación y realmente la entendemos como una fórmula matemática, se convierte en una ecuación del ser. Si Dios está donde yo estoy, si Él en verdad es congruente conmigo aquí y ahora, si Dios es el camino, la verdad y la vida dentro de mí, entonces yo también debo ser esa reflexión y la plenitud de esa gloria, yo también debo ser íntegro. Este es un proceso natural de curación que nosotros seguimos como alquimistas del fuego sagrado. Así también nos convertimos en científicos con el gran científico Jesucristo. ¿Qué ocurre cuando uno simplemente dice no estoy enfermo? Eso lleva a la negación. Es correcto negar. Pero deben seguir e ir más arriba para llenar su templo del cuerpo con luz. Véanlo así, la energía no puede ser creada ni destruida. Cuando simplemente niegan que están enfermos, están practicando una forma de autohipnosis. Se están hipnotizando a sí mismos en la creencia de que ustedes no están enfermos, pero en realidad no está haciendo nada con la energía. Esta energía debe tratarse, va a ir a alguna parte. Si esta se está manifestando como enfermedad en el cuerpo físico y usted niega su presencia, esta puede muy bien manifestarse en el cuerpo emocional o el cuerpo mental o irse a las profundidades del subconsciente. Los maestros ascendidos nos han dicho que si solo negamos la enfermedad, usamos nuestro libre albedrío para alterar el equilibrio del karma. Karma es simplemente la ley de causa y efecto. Toda enfermedad es un efecto de una causa anterior. Y esa causa es por lo general una cierta forma de discordia mental o emocional. Esa discordia eventualmente se procesa a sí misma fuera del nivel físico y entonces somos purgados de esto en otro nivel. Los ciclos del flujo de la energía en los cuatro cuerpos inferiores siempre se mueven desde la memoria, o cuerpo etérico, donde todo se registra en el nivel subconsciente, a través del cuerpo mental, del cuerpo emocional. Y finalmente los últimos efectos se manifestarán en el cuerpo físico. Envejecimiento, enfermedad, desintegración, decaimiento, todo es el resultado de causas anteriores registradas en el cuerpo etérico que han completado un ciclo a través de los cuerpos mental y emocional. Negar la enfermedad, entonces, puede ser una forma de lo que llamo física mental. Se está utilizando la mente para reacomodar la materia, pero no se consigue nada en la causa. Detrás el efecto. La única energía que puede borrar esos efectos es la energía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es absolutamente esencial para nuestra curación y para nuestra integridad. La energía específica del Espíritu Santo que se requiere es la llama violeta, la luz del perdón. Esta es la razón por la cual Jesús dijo, sus pecados serán perdonados. 4. Él invocaba, por la ciencia de la palabra hablada, esta energía del Espíritu Santo. Necesitamos tener cuidado de quitar la causa de modo de poder estar por siempre libres de los efectos. Los maestros ascendidos nos han enseñado que si, al hablar, empujamos todos los efectos de nuestro mundo externo nuevamente dentro del subconsciente, simplemente estamos dando vueltas al negar que existen las cosas.
Estamos posponiendo el día de hacer cuentas y en una encarnación futura tendremos que ocuparnos de esos patrones subconscientes. Sin embargo, en el verdadero sentido de la palabra, la acción de negar el mal tiene una parte importante en nuestra demostración de la ciencia de la madre. Esto viene de la enseñanza de Jesús, mas este linaje no sale sino por oración y ayuno. 3. La oración y el ayuno representan el yang y el yin, o al padre y a la madre. El equilibrio de alfa y omega de la ciencia de la integridad. La oración es la imploración de Dios para la fuerza, la energía, la luz que es necesaria para la integridad. Pero el ayuno es la negación, el refrenarse del acoplamiento de nuestras energías a la maldad. Evil, maldad, el mal es un nombre del código, para un propósito. Para el velo de energía o energy veil, energía velada. Así la oración y el ayuno son como la afirmación y negación. Afirmamos verdad, y por la fuerza de esa afirmación podemos negar lo contrario. Por ejemplo, podemos decir, yo soy íntegro y yo soy la manifestación de Dios. Entonces podemos negar el contrario, y ahí no hay enfermedad, ahí no hay imperfección. Allí no hay ausencia, plenitud del ser de Dios en mí. Esa negación, cuando va junto con la afirmación y es acompañada por el uso de la llama violeta, representa la fórmula más completa para la curación. ¿Es posible la curación instantánea? Sucede a menudo. Esto con certeza es posible. Sucede y lo vemos cada día. Viene por la convicción, viene por el don del Espíritu Santo. Pero la curación instantánea es a menudo una manifestación de la maestría del sanador más del que se ha curado. Por ejemplo, Lázaro fue levantado de los muertos por Jesús. Esta era una demostración de la maestría de Jesús sobre la muerte. Lázaro mismo murió posteriormente. Él no había dominado las energías de la vida sobre la muerte. Subsecuente a su muerte, él reencarnó y ha continuado reencarnando y tiene todavía que comprobar la ley de la ascensión. Entonces, ¿es decisión del individuo curarse a sí mismo totalmente? El sendero de los maestros ascendidos es una enseñanza de, médico, cúrate a ti mismo. En la era del Acuario, los maestros ascendidos no están tan interesados en curaciones instantáneas, en el que el individuo no tome la responsabilidad de sus equivocaciones, sus errores y usos erróneos del Espíritu Santo. Están ansiosos de que el individuo se enfrente con su propio karma, ley del de la causa y efecto, y entienda que, lo que el hombre siembre, eso cosechará. 6. Señor Dou, permítame agregar unas notas aclaratorias a este temario de hoy. Gracias. 1001. Chakra del tercer ojo, localizado en el entrecejo. Los órganos que afecta son la pituitaria o pineal, porciones del cerebro. Tiene 96 pétalos y es de un color verde esmeralda. De hecho, las piedras preciosas que concentra su luz son la esmeralda, jade, cristal de cuarzo, diamante. Nos ayuda a enviar la luz de la visión y la verdad divinas para la curación. Conocido por su nombre sánscrito, Aina, que significa, para dirigir u ordenar. Cuando gira correctamente se expresan en, verdad, visión, curación, abundancia, claridad, concentración. Sin embargo, cuando se encuentra sucio, su expresión es falsedad, falta de visión y claridad, inconstancia, crítica mental, empobrecimiento espiritual. Los conciertos para piano permiten la limpieza de este centro de energía y su perversión se da a través de la música generada por computadora.
el Elohim Ciclopea, el ojo omnividente de Dios, quien trabaja en el quinto rayo. Nos ayuda a tener una visión clara para cumplir nuestro plan divino. 2. Yo soy, literalmente significa Dios es en mí, es el nombre de Dios que aparece en Éxodo 3:14 de la mañana. 3. Mateo 5:21 de la tarde, más este linaje no sale sino por oración y ayuno. 5. Mateo 9:2, confía, hijo, tus pecados te son perdonados. 6. Gálatas 6:7-8, lo que el hombre siembre eso cosechará.